Probablemente haya sido ese el suspiro más largo de su vida. El 18 de diciembre de 2022 quedaría marcado como el día en el que la inexperiencia se tiñó de sabiduría. Argentina levantaría su tercera Copa del Mundo en Qatar, frente a más de 88.000 espectadores, que a su vez proclamaría la consagración de un proyecto de cuerpo técnico surgido directamente del vientre de la selección. En una era en la que todas las respuestas están en Google, si uno buscaba en Wikipedia, su currículum no decía nada. Mientras que en los principales portales deportivos del mundo, de lo que menos se hablaba era de su, hasta el momento desconocida, capacidad para conducir a un combinado que estaba completamente perdido. Hasta incluso sabría de qué manera absorber la crítica de un tal Diego Armando Maradona, quien había pronunciado una frase tan a su estilo como lapidaria. Hoy estoy hablando del Tata acá, y nosotros los argentinos tenemos a muchacho este Scaloni, que vuelvo a repetir, no tiene la culpa él de estar ahí, ¿eh? A Scaloni lo empujaron ahí y él está ahí. El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga, no, yo quiero ir al Mundial. No, Scaloni, vos podés ir al Mundial de motociclismo. No, de fútbol no. ¿Me entendés? Entonces, a mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título, y dejemos al Tata Martino que se lo lleven los mexicanos. Con tanta piña revoleada en su contra, Lionel Sebastián Scaloni podría haberse confundido tanto en el camino que hoy no estaría contando esta historia. Pero acá estamos y por algo será. Esta es la historia del joven inexperto que se cansó de tapar bocas y que entró en la historia grande del país. Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo, que fue elegido por primera vez en la historia para un argentino como el mejor entrenador del mundo. Sean bienvenidos a la historia de Lionel Scaloni, de Pujato al Mundo. Argentina quedaría eliminada en el Mundial de Rusia de manera caótica, con problemas internos y acéfala de conducción, como consecuencia de la pésima gestión aplicada luego del fallecimiento de Julio Humberto Grondona, quien había sido presidente de la AFA desde 1979 hasta el momento de su deceso, pocos días después de perder la final ante Alemania por 1-0 en Brasil 2014. Pero esta historia comenzaría mucho antes de aquel fatídico 30 de junio del 2018, cuando el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli caía por los octavos de final en una Copa del Mundo para el olvido. Cada vez que puede regresa a su Pujato natal, un pequeño pueblo de Santa Fe con menos de 4.000 habitantes y a 40 kilómetros de la ciudad de Rosario, como si fuese un baño de humildad a tanta gloria que le entregaría el fútbol. Un lugar donde se duerme la siesta con una tranquilidad insonora, la misma que aplicaría ante las críticas y en su estilo de conducción. Un 16 de mayo de 1978 nacía quien le daría la tercera estrella a la Argentina, que en aquel entonces, paradójicamente, tenía su cielo teñido de nubes oscuras por una dictadura militar que intentó disiparlas con la primera estrella del cielo argento. Pocos días más tarde, el 25 de junio, el equipo dirigido por César Luis Menotti ganaría el título en la final ante Holanda y se coronaba por primera vez como campeón del mundo. Y presten atención a este nombre, el de Menotti, porque tiene mucho que ver con esta historia. El culpable de este presente podría ser su padre Ángel, quien le inculcaría el amor por la redonda y quien lo entrenaría en sus primeros años como aspirante a futbolista en el Club Sportivo Matienzo. O probablemente su hermano Mauro, 2 años mayor, quien sería reconocido como el sostén y su par durante la carrera hacia el despegue, que luego Lionel buscaría pilotear. Y si al comienzo de este envío hablábamos de Maradona, debemos recalcar que sería parte de los inicios de Scaloni, en Newell's, porque el 7 de octubre de 1993, formando parte de las inferiores de la Lepra, compartiría campo de juego con quien ya era campeón del mundo en México 86.
Se podría decir que aquella fue su segunda conexión con un campeonato del mundo. Claro que la primera fue apenas una coincidencia de fechas, o tal vez no tanto, para quienes crean en las conexiones. Debutaría en la primera división apenas 2 años más tarde, en la que cumpliría el sueño del pibe. Pero como el fútbol muchas veces es cruel y no espera, el cambio de aire se haría inevitable. Para 1996 pasaría a Estudiantes de La Plata, que estaba recientemente ascendido a la categoría A del fútbol argentino. Y seguramente este haya sido uno de los puntos de inflexión para la carrera de Lionel. No hay fallas en esta lógica, parece escrito. El hecho que el Pincha volviera a adquirir protagonismo en una división en la que, en aquella época, te salvabas del descenso convirtiéndote en un mata gigantes, sería algo con lo que dicho equipo podía lidiar. De alguna manera, Estudiantes, quien terminó cuarto en el torneo, así lo hizo. Como Scaloni, quien no le temblaría el pulso de enfrentarse a sus compañeros en un vestuario que estaba desencontrado con el entrenador. Con 17 años, citaría al profe Córdoba a una reunión, quien había realizado declaraciones ante la prensa que no cayeron bien en el equipo. Yo, con mi inexperiencia de entrenador, todo daba nota, no por tener perfil alto ni por ser, daba nota como sin buscar doble intenciones, ¿no? Buscar protagonismo. Sí, correcto. Simplemente daba nota porque me parecía que podía hacer docencia diciendo lo que hacía. Obviamente nunca más lo intentaré porque no vale la pena. Pero bueno, dentro del grupo no cayó mal. No cayó bien. No cayó bien. Entonces una vez Lionel dice: profesor, quiero tener una reunión en el vestuario. Bueno, ¿qué pasa, Lionel? Todos los jugadores, ¿no? Sí. Y el cuerpo técnico. Sí. Mira, acá hay gente que me dice que usted no es buena persona y yo a usted le debo todo. Usted me abrió las puertas, me consiguió el puesto, me pone de titular contra viento y marea, me banca y yo no puedo, yo quiero saber que usted se entere que hay gente que está hablando mal de usted y creo que gente que le debe lo mismo que yo. Y bueno, eso es la anécdota que, más allá de que Lionel se acuerde o no, pasó en el vestuario de la pileta del Country Estudiante. Sí. Porque Country Estudiante no era lo que soy, ¿no? Tenía una cancha sola. Bueno, entonces eso te demuestra la valentía de una persona que hacía un ratito había llegado al club. Sí. Y que con 18 años se enfrentaba a, no digo todo el grupo, pero una parte de ellos, ¿no? En ese año y medio en el Pincha, Lionel Scaloni se ganaría el cariño de los hinchas y gracias a sus buenos rendimientos comenzaba a estar en el radar de otro de los artífices del protagonista de esta historia. José Néstor Pekerman le había puesto el ojo para convertirlo en lo que tiempo después evolucionaría como un Pekerman boy. Argentina venía de consagrarse campeona del mundo en Qatar, pero aquella vez había sido en 1995, cuando la sub-20 encabezada por Pekerman, sin demasiadas individualidades, levantó la primera de la que sería una hegemonía a nivel juvenil para el país. Evidentemente algo tenía el galgo para que el cuerpo técnico de las juveniles lo convoque. Aunque esta vez, el humilde Scaloni estaría acompañado de enormes figuras en proyección, del potrero argentino de la talla de Pablo Aimar, Esteban Cambiaso, Diego Placente, Walter Samuel y Juan Román Riquelme. En el debut ante Hungría, Scaloni convertiría un gol para la goleada por 3-0 y empezaba a colocarse como uno de los nombres fuertes de este seleccionado. Pero aquella cita le esperaría un plato fuerte, un choque con Brasil por los cuartos de final. El equipo se enfrentaba ante la favorita al título, pero poco le importaría al pujatense, que convertiría un tanto a falta de 10 minutos para el final, que abría el marcador para la victoria argentina por 2-0. Aquella selección haría que las pantallas cuadradas en Argentina se mantengan encendidas hasta horas incalculables, y los flashes, pese a la valía de sus compañeros, también se los llevaría el galgo, como sería apodado. Scaloni se consagraría campeón del mundo, por primera vez, sí, por primera vez, frente a Uruguay en el partido definitivo por 2-1. Se podría decir que este fue el segundo punto de inflexión para Lionel, que a partir de ese momento José Néstor Pekerman lo tendría en cuenta para su mandato al frente de la selección argentina. Como premio, tras el campeonato juvenil, el Deportivo de La Coruña le había puesto el ojo y con el Diario del Lunes no se equivocaron.
el modesto club coruñés comenzaría a gestar su etapa más gloriosa. Si bien no jugaría muchos minutos durante sus primeros meses con José Manuel Corral, lo mejor llegaría pronto. En mayo de 1998 sería convocado para disputar el torneo Esperanzas de Toulon, en donde Argentina se consagraría campeona, ganándole a Francia en la final por 2-1. Scaloni formaría como titular durante la mayor parte del torneo, jugando como volante por derecha y siendo una pieza casi indiscutida del equipo. La llegada de Javier Irureta al Depor para la temporada 98-99 cambiaría por completo la vida del santafesino. El entrenador, que en una entrevista con este servidor en octubre del 2021 lo supo describir como su gran orgullo, fue su maestro en lo que respecta a la dirección técnica. ¿Es Scaloni su gran orgullo como entrenador en cuanto al proyecto que termina hoy viéndolo plasmado? Pues ahora sí, ¿no? ¿Quién no se apunta a un entrenador que ha ganado, ¿no?, de la Copa Sudamericana y tal? Pues yo creo que sí, es muy importante desde luego, y para mí desde luego Scaloni es una referencia. Yo tengo, yo creo que algo yo de todos ellos, yo siempre digo algo de mí han podido llevar, no todo, ¿no?, porque si no sería igual que yo, ¿no? Pero no sé, alguna cosa les habré enseñado. Y bueno, lo que sí que te quiero decir, que cuando estoy con ellos, muchos de ellos pues me dicen que, bueno, que han sido felices en ese momento. Scaloni disputaría la histórica liga que se consagraría el Deportivo como campeón por única vez en su historia, un hecho inaudito en el fútbol español. Y si bien no se lo consideraría como titular indiscutido en el once inicial en sus primeras tres temporadas, se abriría paso a la titularidad lentamente por su liderazgo y su fuerte carácter en el equipo. En esas dos temporadas consiguientes al título, el equipo se mantendría en el alto nivel, logrando dos subcampeonatos ligueros consecutivos. Uno de los momentos cumbres sería la final de la Copa del Rey 2001-2002 ante el Real Madrid en el denominado Centenariazo. Por el año del centenario de la fundación del equipo madrileño, que contaba en su plantel con el conjunto de jugadores denominados los Galácticos. El Deportivo La Coruña, con Scaloni en la alineación titular, le ganaría la final por 2-1. Aquella temporada se cerraría con el título de la Supercopa Española ante el Valencia, en una abultada victoria por 4-0. En las siguientes dos temporadas, Scaloni se establecería más en la alineación titular. Si bien el equipo no pudo repetir la conquista de la Liga, acabó en la tercera posición por 2 años consecutivos, haciéndose un equipo habitual en la Liga de Campeones, algo inusual para el club. Por la Champions, el equipo lograría anteponerse en estadios como Highbury ante el Arsenal y Old Trafford frente al Manchester United, y remontar una serie ante el Milan luego de una derrota 4-1 en la que Scaloni fue titular en la temporada 2003-2004. En esa gesta conseguiría golear al equipo italiano 4-0 en Riazor, en una de las noches más épicas para la historia de La Coruña. Pero todo lo que empieza en algún momento termina. En sus últimas temporadas con el equipo español, la época dorada del Super Depor llegaría a su fin con la salida de Irureta en 2005. Su reemplazo sería el entrenador español Joaquín Caparrós, que se había ganado la fama de no tener en sus planes de consideración a jugadores argentinos. Y se evidenciaría cuando en enero de 2006 José Néstor Pekerman viajaría para verlos a él y a Aldo Duscher en un partido en Valencia, pensando en el Mundial de mitad de año en Alemania. Caparrós ni siquiera los utilizaría en dicho encuentro. Sumado a la poca continuidad en cuanto a minutos de juego que pretendía, y al querer participar en el próximo Mundial, al regresar a La Coruña, Scaloni rescindiría su contrato con la institución de la cual se despidió como un ídolo, a quien superó los 300 partidos con esa camiseta. Pero volvamos por unos segundos al pasado para entender bien el porqué del llamado de Pekerman en el 2006. Por sus buenas actuaciones en los combinados juveniles, Lionel se ganaría un lugar en la consideración de la mayor, que entonces era dirigida por Marcelo Bielsa. El 30 de abril del 2003, en un amistoso ante Libia, lograría el tercer sueño en la escala de valores para un jugador: debutar, ser campeón y ser llamado a la selección mayor.
Después de la consagración en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el 14 de septiembre de aquel año, el Loco anunciaba algo inesperado. He renunciado a continuar como entrenador de la selección argentina. La renuncia calaría hondo en la interna. Había sido un ciclo que su pico de rendimiento había llegado en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Corea-Japón, pero que su debacle había sido en aquella cita en 2002, cuando se volvió en primera ronda. El cargo quedaría vacante y parecía caerle como anillo al dedo a Pekerman, quien había estado a cargo de las selecciones juveniles entre 1994 y 2001, con la que había obtenido 3 títulos del mundo con la categoría sub-20. El 9 de octubre de ese mismo año asumiría en el cargo. Y esto es interesante para entender el porqué de la denostación años más tarde al asumir como entrenador de la selección argentina mayor. Para muchos, Lionel Scaloni era un completo desconocido. Durante 2005 disputaría un amistoso con Alemania en febrero y debutaría como titular en las eliminatorias ante Bolivia el 26 de marzo en una victoria por 2-1 en La Paz. El 17 de agosto de ese mismo año, Argentina jugaría un partido ante Hungría que finalizaría 2-1 a favor del albiceleste, pero el resultado sería lo menos representativo de dicha jornada. Aquel día se producía el debut de un chico que se lo había buscado blindar hace rato y que ya estaba asegurada su participación en la selección. Lionel Messi ingresaría a los 18 minutos del segundo tiempo y luciendo la camiseta 18, e insólitamente duraría apenas 45 segundos en el campo de juego. Quien terminaría defendiéndolo ante el árbitro alemán Markus Merck sería el mismísimo Scaloni, con la número 4 en la espalda, que no evitaría la roja directa a quien había sido la figura del Mundial Sub-20 ese año. El recuerdo no fue el mejor del 18, pero anoten este número. A pesar de que no volvería a ser convocado para el resto de las eliminatorias ni para la Copa Confederaciones que disputó Argentina ese año, Scaloni retomaría jugar recién el último amistoso del equipo antes de partir al Mundial. En una victoria ante Angola por 2-1, jugaría 22 minutos y finalmente sería convocado para la Copa del Mundo de Alemania 2006. Apenas disputaría un partido durante la Copa, ante México por los octavos de final, donde Argentina ganaría 2-1 con un gol agónico de Maxi Rodríguez y en el que sería su único partido en un Mundial. Y aquel también sería su último encuentro con la albiceleste. Después del Mundial de Alemania cambiaría de liga para jugar en el West Ham a préstamo por un año, en el que si bien comenzaba de la mejor manera y con la titularidad que no podía tener en el Deportivo, con el correr de la temporada iría perdiendo dicha posibilidad. Su destino era volver a España, pero al Racing de Santander, donde jugaría prácticamente siempre. Más tarde llegaría a la Lazio en Italia, pero de forma fugaz se iría a su hogar de la actualidad, Mallorca. Allí conocería a su esposa Elisa Montero, en Palma de Mallorca, cuando comenzaría su ciclo en el equipo homónimo y más famoso de la isla. Para el 2009 el santafesino volvería a Italia para permanecer en el conjunto romano por 3 temporadas y media, para finalmente recalar en el Atalanta, donde compartiría vestuario con alguien que se reencontraría años más tarde, Alejandro "El Papu" Gómez. Con Scaloni fui compañero en Atalanta cuando él estaba en sus últimos años de carrera. Lionel hablaba todo el día de fútbol, era un enfermo, declaró en una entrevista el Papu, con quien coincidió en apenas 4 partidos en el conjunto de Bérgamo y no conocerían juntos la victoria. De esta forma, Scaloni culminaría su etapa como futbolista con pocos partidos en su haber, contrario a lo que lo había caracterizado a lo largo de su trayectoria dentro del campo de juego. Con 36 años, Scaloni colgaría los botines decidido a seguir el mismo camino que sus entrenadores y sus compañeros habían presagiado años antes, el de ponerse al frente de un grupo. Luego de realizar el curso de UEFA Pro en la Real Federación Española de Fútbol en 2016, con Luis de la Fuente como docente, quien se convertiría en el entrenador de la selección española, el pujatense debía dirigir a un equipo sub-14 para que le convalidasen el título. Ese combinado sería el Son Caliu, un equipo de niños de Mallorca, y así terminaría su primer día como entrenador de ese equipo de cadetes, el 5 de junio del 2016. Bueno, chicos, hemos completado el primer día del Campus Son Caliu, una experiencia muy linda.
el primer día hago una toma de contacto para saber las edades de los chicos, la manera de entender el fútbol y bueno, espero verlos toda la semana y espero que se vayan agregando otros chicos también. Estamos trabajando duro con Jero, con Carlos, con Dominique y allí estaremos para seguir aprovechando este deporte hermoso que es el fútbol. Un abrazo grande y los espero. Chau. Hasta incluso desde el club reconocerían que en aquellos 6 meses no percibiría un solo euro, sino que lo había realizado gratuitamente, por el mero hecho de aprender y trabajar para sumar experiencia desde otro plano al que ya conocía. El corto paso de Scaloni por la institución dejaría una buena imagen en aquel grupo de chicos categoría 2001-2002. Cuando llegó, el equipo de cadetes estaba en mitad de tabla y terminaría ascendiendo a la máxima categoría al finalizar su cursada. Una vez concluidos los 6 meses previamente acordados, Scaloni estaría dispuesto a seguir con el club aficionado. Incluso le dijo que no al Deportivo La Coruña, quien le ofreció dirigir a su juvenil en División de Honor. Pero posteriormente no se resistiría a la propuesta de Jorge Sampaoli para que lo acompañe como ayudante de campo en el Sevilla para octubre del 2016. Paradójicamente, el oriundo de Casilda sería otro de los artífices para que Scaloni llegue a donde lo hizo. Al inicio de este envío se puntualizó en el final de la era Grondona al mando del fútbol argentino. Después de su partida, sin poder de conducción, la AFA buscaría por todos lados un entrenador que llene las expectativas para lograr continuar con el legado de Alejandro Sabella, quien había concluido su ciclo al frente de la selección con una final mundialista. El que viniera no podía aspirar a menos. Se definía ir en búsqueda de Gerardo Martino, un entrenador experimentado a nivel clubes que venía de ser campeón con Newell's y de última experiencia en el Barcelona, por lo que tenía el visto bueno de Messi, y entre sus hitazos contaba con el subcampeonato de Copa América con Paraguay en 2011, además de alcanzar los cuartos de final en Sudáfrica 2010. El currículum sería el necesario, pero la doble derrota en las finales de Copa América 2015 y 2016 en Chile y en Estados Unidos respectivamente, ante La Roja, y la imposibilidad de contar con los jugadores que solicitaba para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, hicieron que dé un paso al costado. La AFA, en aquel momento intervenida por una comisión normalizadora al mando de Armando Pérez, presidente de Belgrano de Córdoba, encontraría en Edgardo Bauza, otro de Pergaminos en su haber, como 2 Copas Libertadores en Liga de Quito en 2008 y San Lorenzo en 2014 como el sucesor. Apenas 8 fueron los partidos de eliminatorias sudamericanas con los que jugaron el paso del patón y que rápidamente lo corrieron del cargo para abril del 2017. Argentina estaba quinta en la clasificación rumbo al Mundial de Rusia, que se disputaría al año siguiente, y Claudio Tapia, quien había asumido como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, iría a buscar al mejor. Sí, al mejor de aquel momento. Porque no había dudas que Sampaoli, a sus 57 años, era la mejor opción, por su gran momento al frente del Sevilla, y dentro de su cuerpo técnico se encontraba Scaloni, aunque silbando bajo. Con lo justo, Argentina terminaría clasificando a la que sería su 17ª participación en una Copa del Mundo, luego de ganarle de forma sospechosa a Ecuador por 3-1 con 3 goles de Messi. En el Mundial, el equipo argentino volvería a mostrar altibajos y desconexiones entre sus integrantes, junto a una conducción errática que cambiaría jugadores prácticamente todos los días, lo cual llevaría a una performance decepcionante. En el debut, empataría con Islandia 1-1, seguido por una tarde negra frente a Croacia que lo limpiaría por 3-0, quedándole al albiceleste a las puertas de la eliminación, aunque con la chance de pasar a octavos ganando la Nigeria por la combinación de resultados del grupo. En ese encuentro, contra los nigerianos, que culminaría en victoria de Argentina por 2-1, los jugadores le darían la espalda y se autodirigirían, quedando Sampaoli en una posición muy delicada y en la que no había vuelta atrás. En octavos de final, la selección argentina quedaría eliminada ante Francia, la cual se terminaría coronando campeona, donde caería por 4-3 y lo maravilloso de este deporte le pudo haber dado la clasificación al equipo de Sampaoli, que hasta con manotazos casi tuerce la historia. Tras quedar afuera del Mundial, el 15 de junio de ese año se hizo oficial la salida del casildense como director técnico del albiceleste,
después de haberla dirigido en 15 partidos. Mediando en el conflicto entre los jugadores y el cuerpo técnico de la selección, más sus años de tipo fiable y con la estampa de referente futbolístico, Scaloni subiría en la consideración del grupo de jugadores y desde AFA le ofrecerían una especie de interinato, dirigir el sub-20 de la Alcudia en 2018 junto a Pablo Aimar como ayudante. Finalmente, Sampaoli dejaría la selección y Scaloni se llevó el torneo en la Alcudia. No está a la altura de la situación, no es serio, es una pérdida de tiempo, no es una decisión profesional, no es un técnico de fiar. La selección merece un nombre más importante, no puede dirigir ni el tráfico. Fueron algunas de las frases que resonarían en los medios más importantes de comunicación al momento de hacerse oficial el 21 de agosto del 2018, que ejercería un interinato hasta encontrarse un entrenador de renombre. Todos sabemos lo que sucedió después, ¿no? En aquel momento, se puede recordar que la nota del día en cualquier medio de comunicación se titulaba como ¿quién es Lionel Scaloni? El nuevo DT de la selección argentina. Sumado a las críticas profundas de la designación, el nacido en Pujato debía afrontar un inicio de interinato hasta entonces, sin la presencia del mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, quien había puesto en duda su continuidad en la selección argentina a raíz de las frustraciones que arrastraba con la albiceleste. El desafío tenía su cuota de épica desde el principio de su proceso: generar una renovación generacional de jugadores, aguardando por el retorno, en caso de sentirse a gusto, de su tocayo, Leo Messi. Pero para ello, el trabajo debía ser arduo y parejo, para darle esa confianza al 10, que la había perdido por completo. El sábado 8 de septiembre, la renovada selección comandada por Scaloni se mediría ante Guatemala, en la ciudad de Los Ángeles. Obtendría un holgado triunfo por 3-0 ante su par centroamericano, mostrando un claro dominio ante un rival de inferior jerarquía. 3 días después, el 11, el seleccionado argentino continuaría su excursión por suelo estadounidense, enfrentando a Colombia, que demostraría una leve superioridad a lo largo de lo que fue un áspero duelo entre ambos conjuntos, que finalizó con un empate en cero. Al mes siguiente, el calendario decía que debía disputar la doble fecha FIFA ante Irak y Brasil en una gira por Arabia Saudita. La albiceleste lograría su segunda victoria bajo la tutela de Scaloni, con una contundente victoria por 4-0 ante el equipo asiático. 4 días más tarde, debía enfrentar a Brasil, que contaba con todas sus estrellas y había conservado su base mundialista. Aquella sería la primera derrota con Scaloni al mando, al caer ante su némesis por 1-0. En noviembre aguardaban 2 amistosos frente a México. El primer encuentro fue disputado en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, que finalizaría 2-0 para la albiceleste. El segundo sería en Mendoza, en el estadio Malvinas Argentinas. 2-0 nuevamente, y dando así como concluido el interinato de Scaloni en la albiceleste, con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. El 29 de noviembre del 2018, Scaloni sería ratificado en el cargo como director técnico de la selección argentina, al menos hasta la finalización de la Copa América, que debía disputarse en Brasil a mediados del 2019. Algo en esos 6 partidos había llamado la atención de Lionel Messi, quien aceptaría volver al albiceleste con un plan de equipo diferente al conocido hasta la decisión de su partida. Ahora él sería netamente el líder de la selección, ya sin otros referentes dentro del equipo. Justamente para armar un equipo con Messi, no un equipo para Messi. El primer partido de Leo bajo la conducción de Scaloni tocaría en España, frente a Venezuela, en un partido que despertaría muchísimas críticas contra el entrenador, luego del 3-1 en contra, sin entender el carácter amistoso. En su primer torneo oficial al frente del albiceleste, la Copa América 2019, comenzaría con una floja actuación, sufriendo derrota por 2-0 ante Colombia y un empate 1-1 ante Paraguay. 2 presentaciones que estuvieron a punto de dejarla eliminada y donde el técnico modificaría varias veces su esquema. En la última fecha de la fase de grupos, con una victoria 2-0 ante Qatar, que permitió avanzar a cuartos, sufriendo, pero dejando el mal trago de lado, parecía que se afianzaba la idea. En cuartos de final tocaría Venezuela, que con un 2-0 clasificaría semifinales del torneo continental, con una actuación más aceitada ante un rival que, si bien fue claramente inferior,
en ningún momento le haría sencillo el trámite. En las semifinales sería el turno de Brasil en Belo Horizonte. Increíblemente, el combinado de Scaloni había logrado jugar su mejor partido y con las ocasiones más claras sobre su par brasileño. El resultado, completamente mentiroso. 2-0 a favor de los locales de forma polémica, ya que el VAR jugó a favor de Brasil y al no cobrar un penal claro a favor de Argentina, que hubiera significado el posible empate, pero terminaría en el segundo gol brasileño y otro penal más, que no fue revisado por el árbitro, siendo esta la última caída de la selección antes del gran invicto de partidos, sin derrotas, que empezaría a partir del partido siguiente. Finalmente, la albiceleste lograría el tercer puesto en el torneo, tras derrotar 2-1 a Chile, que serviría como punto de partida para un equipo que masticó bronca, pero sabiendo que había terminado mostrando su mejor cara. 6 meses antes de la dura Copa América de 2019, en enero de aquel año se llegaría a un acuerdo para que César Luis Menotti, el primer entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978, año de nacimiento de Scaloni, volviera a la selección. Asumirían el cargo el 15 de dicho mes para encabezar el proyecto de selecciones que el Chiqui Tapia había presentado a inicios de su gestión. Esa palabra proyecto traería muchas controversias en los años siguientes. En julio de ese año, Tapia y Menotti definían en conjunto confirmar a Scaloni como entrenador del seleccionado argentino para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En los segundos 6 meses del 2019, Argentina debía cumplir con algunos amistosos en los cuales obtendría resultados positivos. Entre ellos, la selección debía volver a encontrarse con Brasil en Arabia Saudita. Con gol de Lionel Messi, lograría su primer triunfo ante la verde amarela y mostrando una amplia superioridad en el juego. La confianza en el entrenador estaba, pero hasta ahí no más, porque cada paso que el equipo daba era para ratificar por pocos meses más la presencia de Scaloni. En 2020 se confirmaría su mandato hasta la Copa América, que se disputaría en una doble sede, Argentina y Colombia. Pero la pandemia ocasionada por el COVID-19 la postergó para el año 2021 y con el diario del lunes sería lo mejor que le pudo pasar al equipo, porque la preparación y el tiempo jugarían a favor, lo que le permitiría armar un equipo más afianzado y con puestos más claros. La selección volvería a jugar en octubre de 2020, luego del parón por la pandemia. Serían 2 partidos por las eliminatorias de cara al próximo Mundial, que iba a disputarse en Qatar, donde ganaría su primer partido ante Ecuador, con un penal de Lionel Messi en la Bombonera y ganando el segundo partido ante Bolivia por 2-1, logrando un triunfo histórico sobre la selección boliviana en la altura de La Paz luego de 15 años, cuando Scaloni lo había hecho como jugador. Luego de un empate en 1 ante Paraguay en Buenos Aires y victoria en Lima por 2-0 en las eliminatorias, Argentina se prepararía para afrontar un nuevo desafío que pondría en tela de juicio a la nueva generación de futbolistas moldeados por el técnico, que llevaría casi 3 años trabajando. Por la pandemia, Argentina y Colombia no presentarían condiciones para recibir la Copa América en conjunto por la infraestructura e incompatibilidad con las normas sanitarias de los países en cuestión, por lo que debía encontrarse una sede que aglutine el total de la competición. Brasil, quien había organizado 2 años atrás la anterior, le abría los brazos de la mano de un gobierno que parecía tener menores restricciones en cuanto al coronavirus. En la previa, el combinado albiceleste debía jugar 2 fechas de eliminatorias ante Chile y Colombia, que a su vez servirían como preparación. Ambos terminarían en empate y Argentina no mostraba su mejor faceta, pero serviría para ver las caras nuevas como las de Emiliano el Dibu Martínez y Cristian el Cuti Romero. En la fase de grupos de la Copa, volvería a empatar con Chile 1-1, vencía a Uruguay 1-0, mismo resultado ante Paraguay y golearía a Bolivia por 4-1, llegando a un gran nivel a la ronda de los mejores 8. En cuartos de final vencería a Ecuador por 3-0 y se preparaba porque a los pocos días volvería a la instancia de las semifinales. En esta oportunidad, a diferencia de la edición 2019, Brasil arribaría del otro lado de la llave y debía jugar ante Perú, mientras que Argentina haría lo propio frente a Colombia. El partido para definir al finalista terminaría 1-1 y no tendría demasiados sobresaltos, por lo que debía definirse en los penales. Aquí llegaría otro punto de inflexión en la vida de Scaloni, pero esta vez también lo era para el equipo que osaba dirigir, porque aquella noche daría a la luz
una denominación que quedaría estampada en la camiseta argentina, la escaloneta. Pero de la mano con la nueva nomenclatura para este grupo de jugadores, surgiría una figura de forma individual, más que nada por su modo noventoso de afrontar una situación terminal. Emiliano Dibu Martínez, el arquero elegido por Scaloni para reemplazar a Armani, se convertiría en héroe y contendría 3 penales para que la Argentina vuelva a una final de Copa América. Lo más llamativo no serían los 3 penales atajados, sino por el modo y lo que le decía a los rivales. Una marca que quedaría en los libros de historia. Sí, mirá que me sigue la cosa del atajo, La última vez que Argentina y Brasil se habían encontrado en una final había sido en la edición de la Copa América de Venezuela 2007, en la que la verde amarela había derrotado por 3-0 al equipo del Coco Basile. El 10 de julio de 2021 sería la fecha de confirmación en la que la Argentina se posicionaría como el mejor equipo de América. Ante Brasil, en el mítico Maracaná, con un golazo de Di María de emboquillada ante el arquero a los 22 minutos del primer tiempo, sellaría lo que todo argentino esperó durante 28 años. Argentina gritaría campeón de la Copa América. Aquella mochila llena de piedras se hizo cada vez más liviana, tan así que el equipo de Scaloni seguiría con su racha invicta y otro objetivo cumplido sobre la mesa. La selección post-copa vencería a Venezuela como visitante por 3-1. Se suspendería el partido con Brasil por normas de protocolos por la ANVISA, un organismo de seguridad de aquel país, y terminaría dicha triple jornada ante Bolivia con un 3-0 como local. Equipo profundamente afianzado, que un mes más tarde empataría con Paraguay en Asunción, le ganaría a Uruguay por 3-0, en el que hasta ese momento sería el mejor partido de la escaloneta, y un 1-0 a Perú. En Montevideo, sin Messi y con un golazo de Ángel Di María, Argentina quedaría al borde de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Aquel año lo terminaría con un empate 0-0 con Brasil en San Juan, y gracias a las derrotas de Uruguay y Chile, más el empate de Colombia en la jornada de eliminatorias, le darían por sellado el pasaporte rumbo a Qatar, nada más y nada menos que 4 fechas antes del final de la etapa clasificatoria. 2 meses antes, en septiembre del 2021, Conmebol y UEFA anunciarían que se disputaría una nueva final entre el campeón de América y el campeón de Europa. La vieja Copa Artemio Franchi, que se había disputado en 1985 y 1993, con Francia y Argentina campeones respectivamente, volvería pero con otro nombre, la finalísima, y se disputaría en la Catedral del Fútbol, el Estadio Wembley. El conjunto de Scaloni debía cumplir con 4 encuentros a comienzos del 2022, para continuar aceitando la idea del equipo e ir preparando el duelo por la finalísima del 1 de junio ante la campeona de Europa, Italia. Para esa altura, Scaloni había logrado una identificación entre esa selección y la gente como hacía mucho tiempo que no sucedía. Simple para el armado de los equipos, con la concatenación entre los experimentados como Messi, Di María y Otamendi, y la nueva generación de los de Paul, Paredes y compañía, y con declaraciones que prácticamente no hacían ruido a nivel cuerpo técnico. 1 de junio del 2022. La albiceleste se medía ante su par italiano, que hacía pocos meses había cortado su racha de 37 partidos invicta entre 2018 y 2021, que llegaría como campeona de la Euro, pero que increíblemente se había quedado afuera del Mundial de Qatar en el repechaje ante Macedonia del Norte. La Azzurra buscaría el premio consuelo en un Wembley, que la había visto campeona el 11 de julio del 2021, tras vencer por penales a Inglaterra, exactamente un día después de que Argentina venciera a Brasil en el Maracaná. El equipo de Scaloni jugaría el mejor partido de su era, más que cualquiera anterior y sobre todo por la talla del rival. Con un categórico 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, siempre con la presencia de Messi, la escaloneta despacharía al equipo liderado por Mancini, y llegaba a 32 partidos invicto, superando el récord de Basile con 31, y se colocaría como el gran candidato a quedarse con el Mundial de fin de año. Los próximos 6 meses serían de pura especulación, búsqueda de coincidencias y expectativa para el hincha argentino. La escaloneta era furor. Como si fuera poco, 4 días más tarde Argentina volvería a demostrar de qué estaba hecha, y Messi se reía por los 5 goles que le hacía Estonia, que de alguna manera
presagiaría que el mejor momento del 10 en la selección todavía no se había visto. Para el mes de septiembre, la fecha FIFA indicaría que el equipo debía enfrentar a Honduras y Jamaica en Miami para terminar de moldear los 26 convocados que representarían a los más de 47 millones de argentinos en la cita mundialista. Doble 3-0 y con un Messi prendido a fuego, seguían subiendo las expectativas argentinas de cara a Qatar, como nunca había sucedido con ninguna Copa del Mundo en el país. Scaloni daría oficialmente la lista preliminar de convocados al Mundial el 22 de octubre de 2022, a la espera de la recuperación de las lesiones de Paulo Dybala, Juan Foyt y Leandro Paredes, sabiendo que el 16 de noviembre tendría el último amistoso para probar a los futbolistas. 5 días antes de disputar el duelo ante Emiratos Árabes en Abu Dhabi, en el que tendría la última prueba, a través de redes sociales confirmaría a los 26 jugadores para disputar la Copa Mundial, en la que el único ausente importante sería Giovanni Lo Celso, pieza clave durante el proceso. Como su reemplazo convocaría una de las revelaciones del fútbol argentino, que meses antes había pasado de River al Benfica, un tal Enzo Fernández, que había demostrado un gran nivel durante los amistosos del mes de septiembre. La delegación llegaría a Qatar el 16 de noviembre, ya habiendo goleado por 5-0 a Emiratos Árabes, y a los pocos días Scaloni daría una noticia que sería un ejemplo del poder de decisión del cuerpo técnico: quitar de la nómina a Joaquín Correa y Nicolás González, dos futbolistas presentes durante todo el ciclo tras no verlos aptos físicamente. Como reemplazos serían llamados Thiago Almada y Ángel Correa. Argentina debutaría en el Mundial el 22 de noviembre ante Arabia Saudita en el estadio icónico de Lusail, 2 días después del inicio del campeonato. Para intentar compensar la ausencia de Lo Celso, Scaloni probaría como titular a Alejandro Papu Gómez. Si bien Argentina empezaba ganando con un gol de penal de Lionel Messi a los 10 minutos, el equipo no pudo estirar la ventaja, llegando a tener 3 goles anulados por fuera de juego. Para el segundo tiempo, Arabia sorprendía a una Argentina confiada y daría uno de los primeros batacazos de la Copa, al convertirle 2 goles en un lapso de apenas 5 minutos. Derrota que sería un baño de humildad para la selección. Tras el partido, Messi declaraba ante los medios: 4 minutos o en 5 minutos hicieron los 2 goles. Creo que fueron los 2 únicos tiros al arco. Pero bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante. Hay que ganar los siguientes 2 partidos. No tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Para intentar revertir la situación crítica de una posible eliminación temprana del seleccionado y un fracaso deportivo como lo ocurrido en el Mundial de Corea-Japón 2002, Scaloni realizaría 5 cambios para enfrentar a la México del Tata Martino. Uno de los cambios más destacados, el reemplazo del Papu Gómez por el mediocampista del Brighton, Alexis McAllister. Durante el primer tiempo, ni Argentina ni México le harían daño al rival, en un partido donde la tensión y nervios por parte del plantel argentino lo retraía de jugar cómodamente, a pesar de la gran cantidad de hinchas argentinos presentes. Lionel Messi recién rompería el empate al minuto 64 con un remate de afuera del área que se clavaría en el ángulo inferior izquierdo del arco defendido por Guillermo Memo Ochoa. A partir de ahí, Argentina dominaría el encuentro. Enzo Fernández ingresaría a los 12 del segundo tiempo por Guido Rodríguez y fue quien convertiría un golazo al ángulo para sentenciar el partido a falta de 3 minutos para el final del tiempo reglamentario. Si bien este resultado aseguraría la clasificación de Argentina para los octavos de final, el equipo superaría el desafío de levantarse anímicamente tras la sorpresiva derrota. El 30 de noviembre y con la posibilidad de ganar el grupo, Argentina buscaría sellar la clasificación ante la selección polaca de Robert Lewandowski. Triunfo a favor del albiceleste por 2-0 con goles de Julián Álvarez y Alexis McAllister. El equipo podía mostrar su verdadera cara en cuanto al juego por primera vez en el torneo. Luego de clasificarse a la ronda de los 16 mejores como cabeza de grupo, Argentina se vería las caras ante un rival jerárquicamente inferior desde los papeles: Australia, que venía de dar una muestra de carácter en su grupo compartido con Francia, Dinamarca y Túnez. Si bien al seleccionado le costaría acomodarse en el partido ante la dura defensa australiana, Messi volvía a destrabar el marcador con un gol de jugada tras una asistencia de Nicolás Otamendi. A partir de ese momento y de otro gol de Julián Álvarez, quien ya se había ganado la titularidad en lugar de Lautaro Martínez, Argentina encararía y superaría a su rival futbolísticamente, clasificándose a cuartos de final
a pesar de que en la última parte Australia lograría descontar tras un gol de Enzo Fernández y teniendo la posibilidad de igualarlo con un remate sobre el último minuto que fue atajado por el Dibu Martínez. Resumo todo cuando termine el partido y ver ese festejo con la gente. Eso es una inyección de moral única. No creo que, y me gustaría que todo el mundo pueda vivir lo que puede sentir un jugador cuando ve toda esa gente y pensando que todo el país está atrás. Mejor que eso no hay nada en el fútbol, o sea, para después plasmar en la cancha todo lo que puedas hacer. Yo resumo todo en eso. Te dan ganas de salir y festejar. Yo de hecho salí, porque estaba mi familia también. Y en eso se resume los 4 partidos en 11 días y de poder dar ese cachito más que siempre tenés. Porque a nivel físico creo que es difícil que se puedan jugar tantos partidos a ese nivel. Pero cuando vos ves eso y cuando termina el partido ves a la gente tan contenta y sobre todo que se sienten identificados con la gente y la gente con el equipo, bueno, está todo cerrado, ¿no? Llegaban los cuartos de final. Argentina se reencontraría con Países Bajos, país al cual el seleccionado argentino había derrotado previamente por penales en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Antes del partido, habría un enfrentamiento mediático entre el entrenador neerlandés Luis Van Gaal con el equipo argentino. Van Gaal se había ganado mala fama en los medios argentinos por sus destratos hacia sus exjugadores sudamericanos, como el caso de Juan Román Riquelme en el Barcelona y de Ángel Di María, quien lo había dirigido en el Manchester United. A su vez, declararía en la rueda de prensa previa al partido que Messi no había tocado una pelota en su duelo anterior en 2014 y reafirmaría su menosprecio hacia Di María. Vale la pena recordar que había sido el mismo Van Gaal quien estaba al frente de Países Bajos en aquella Copa del Mundo. Además, el arquero del equipo, Andries Noppert, declararía que podía atajarle un penal a Lionel Messi si se presentaba la ocasión. Aquel 9 de diciembre Argentina comenzaría venciendo a Países Bajos por 2-0, con uno de Nahuel Molina y el otro, como había pedido el arquero neerlandés, iba a tener la chance de atajarle un penal a Messi, pero no pudo. Cuando el partido parecía terminar de esa manera, con un juego prácticamente dominado, el delantero neerlandés Wout Weghorst empataría el partido con un cabezazo y minutos más tarde definiría ante una jugada preparada de tiro libre por parte de los neerlandeses en el último minuto. La desazón sería total. El partido no se resolvería en el tiempo suplementario y como en 2014, debía definirse en la tanda desde los 12 pasos. Dibu Martínez volvería a ser la figura argentina, atajándole los penales a Van Dijk y a Berghaus. Lautaro Martínez, que había perdido su puesto por Julián Álvarez, sería quien le daría la victoria a Argentina. 13 de diciembre, semifinales y Argentina debía cruzarse con uno de sus verdugos en Rusia, el último subcampeón, Croacia, lo cual llegaría a dicha instancia eliminando nada más y nada menos que a la favorita al título, Brasil. Para contrarrestar al trabajador mediocampo croata, Scaloni volvería a depositar su confianza en Leandro Paredes como titular, para generar superioridad numérica, quien en ese momento, siendo uno de los referentes del ciclo, había perdido la titularidad ante Enzo Fernández, quien no alcanzaba los 10 partidos en la selección. El encuentro sería una demostración futbolística de Argentina, que dominaría y superaría a los croatas durante la mayor parte del partido, y terminaría quedando corta la diferencia por 3-0. Con un gol de penal de Messi y 2 de Julián Álvarez, la escaloneta accedería a jugar la 6ta final en la historia de la selección, y luego de 8 años. Un día después se confirmaría que su rival sería la Francia de Kylian Mbappé, que eliminaría a Marruecos por 2-0, pero sin demasiados sobresaltos. Y como al principio, aquel 18 de diciembre del 2022, quedaría marcado como el día en el que la inexperiencia se tiñó de sabiduría. La final del mundo, 18 horas en Qatar, 12 del mediodía en Argentina, ante casi 90.000 espectadores y el planeta Tierra paralizado, ante la que horas más tarde sería reconocida como la mejor final de la historia. Argentina, con Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Messi, Julián Álvarez y Di María, saldría a un campo de juego que de los nervios casi no se escucharía el himno.
Pero esos nervios se disiparían rápidamente cuando la selección de Scaloni se imponía en el marcador, con goles de Messi de penal a los 23 y una exquisita jugada colectiva que Di María sería el encargado de finalizar para poner el 2-0 parcial. Demasiado sencillo. Ni Scaloni gritaría los goles. Tenían que pasar 80 minutos para que Francia reaccionase, pero dicha reacción serían dos piñas al mentón del conjunto argentino. Mbappé en dos oportunidades igualaría los tantos y obligaría al suplementario. A los 3 minutos del segundo tiempo extra, Messi, como en toda la Copa del Mundo, le daría el alivio a una Argentina sufriente y consternada. 3-2, y parecía historia concluida. Pero aquella noche catarí, Mbappé se vestiría de villano y por tercera vez en el encuentro convertiría de penal el empate final, que incluso podría haberse modificado si Dibu Martínez no tapaba aquel mano a mano ante Randall Kolo Muani, o incluso si en la contra de la misma tajada Lautaro Martínez lograría conectar con su cabeza sobre el arco de Lloris. Penales. Como contra Colombia en la Copa América. Como contra Países Bajos en la Copa del Mundo. Como contra Francia. Scaloni con la mirada fija en aquella definición. No se inmutaría demasiado. Solo observaría. Argentina se consagraría por tercera vez en su historia. Luego de 36 años. En un país completamente impensado. Me gustaría hablar del partido y no solamente de que somos campeones del mundo, porque el partido fue una locura. Y nos queda, bueno, a mí como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido, de poderlo haber cerrarlo en los 90 y no tener esa suerte. La verdad que hicimos un gran encuentro y bueno, la sensación ahora es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos, al menos, ser campeón del mundo, pero lo somos y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que creo que justo vencedores. Scaloni lograría el récord de ganar 3 títulos en menos de 2 años con el seleccionado argentino y sería el único en la historia en obtener la Copa América y la Copa del Mundo, los 2 torneos más prestigiosos a nivel continental y mundial de selecciones. El pueblo argentino anotaría al joven inexperto en sus vitrinas como el hacedor de sueños de más de 47 millones y sería recibido, él y su equipo, ante una multitud jamás vista en la historia de la Argentina. Luego de ser reconocido como el mejor entrenador del mundo, según la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística, le llegaría la nominación al premio de Best, que otorga la FIFA. El 27 de febrero de 2023, un poco más de 2 meses luego de la consagración de su proyecto, en la previa a la ceremonia de premiación, la AFA anunciaría la renovación que era de esperarse, hasta la finalización del Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica. Aquella noche de finales de febrero, Lionel Sebastián Scaloni sería galardonado como el mejor entrenador del mundo al superar en la nómina a Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer por el premio a todos, especialmente que es un premio que lo votan los futbolistas y para mí tiene un valor enorme. Agradecerle a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. Estoy eternamente agradecido al presidente de la AFA por darme la oportunidad de ser entrenador de esta selección maravillosa. A Pablo Aymar, a Roberto Ayala, a Walter Samuel, a Martín Tocali, al profe Luis Martín, a Matías Mana, a Rodrigo Barrios, todo mi cuerpo técnico que, más que cuerpo técnico, son amigos. Eternamente agradecido. Y como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando y no tiene precio. Hemos jugado para ellos, han jugado para ellos los jugadores.
y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos. Y por último, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están acá, y a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos que están empujando en mi pueblo. Muchas gracias a ellos, que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país. Muchas gracias. Adiós. Congratulations, Lionel Scaloni, the 2022 best FIFA men's coach. And thank you. Quien sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Lionel Scaloni siempre recuerda su Pujato natal. Probablemente ese Pujato sea su cable a tierra donde vaya. Y ese Pujato es la selección argentina. Ojalá esta sea tan solo la primera parte de la historia de Lionel Scaloni, de Pujato al mundo.